Hola mis queridos Smodicanos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una nueva figura de Transformers, que en este caso se trata de la figura que se encontraba en la caja o paquete misterioso, que es nada más ni nada menos que Starscream Studios Series 06, la cual es para mí una de las figuras más limpias, que la verdad me sorprendió mucho. Ya la he estado jugando y la verdad es que wow, me gusta su transformación, me gusta todo de esta figura, está muy bien hecha. De hecho, esta línea de figuras, algunos pues ya le pusieron su apodo de mochila series, que la verdad sí hay muchas que hacen todo el cascarón del carro, mejor dicho, o de un avión, de la forma alterna que sea su digamos transformación, lo ponen en el costado trasero, que es la espalda. En este caso no, la verdad es que todo el avión está distribuido, al igual que en el modo Jet, está todo bien distribuido el robot. Es algo que me gusta, es una transformación muy limpia. No se puede decir que es un robot hecho bolita debajo del cascarón del avión. Ustedes ya lo van a ver si ustedes no han visto reviews de esta grandiosa figura, que la verdad está muy muy bien hecha. Aquí en el fondo pues vemos que es básicamente el mismo que el que trae Megatron, pero wow, esta figura me gusta demasiado. Incluso pueden poner ustedes a su Starscream en esta pose, que es la típica de los Decepticons. Y también algo a destacar es que tiene estos largos brazos, que la verdad es que tienen bastante articulación, es una figura muy bien articulada. Vean por detrás, la figura se ve muy muy bien. Aquí ustedes pueden colocar el lanzamisiles que trae en la primer película, que es cuando va a liberar a Megatron. Ya sé que ustedes lo coloquen en alguno de estos postes, no importa, a mí me gusta colocarlo ahí. Pero vean, no se puede decir que es una mochila porque es parte del robot. Está muy bien comprimido todo. Está muy bien hecho, la verdad. O sea, nada más es por este gran hueco que está aquí. Pero la verdad es que no es una mochila, es parte del robot. Me gusta demasiado. La articulación, pues tiene articulación en su cabeza, tiene articulación en su hombro, en su codo, en la muñeca. Vean, está muy bien. Puede incluso rotar en ambas articulaciones. Lo mismo aquí con este brazo. Tiene articulación en sus pies, en su rodilla, aunque está un poco limitada. Está muy bien, No tiene articulación en la cintura debido a la transformación que Starscream tiene. Pero wow, me gusta demasiado. Incluso voy a poner el arma aquí en esta mano, que ustedes lo que tienen que hacer es, aquí tiene este pequeño orificio y este poste. Van a retraer la mano y aquí ya se alcanzan a ver dos postes, los cuales van a tener que ir así ensamblados, ¿no es cierto? Al revés, así. Y vean nada más, aquí, uff, se zafó. Aquí ya está Starscream con su lanza misiles, que la verdad es que no es la única arma que Starscream tiene en la primera película, ya que también tiene como una especie de ametralladora, que es con la que se enfrenta contra Ironhide y Ratchet. Pero que la verdad es que está muy bien su arma. Ahora, antes de transformarlo, quiero que ustedes vean una comparación de tamaños. Vamos a traer aquí a su gran líder, Megatron. Que si ustedes ven, Megatron es un poquito más alto. Es cierto que Starscream se ve un poco más robusto, pero así es en el modelo CGI. Vamos a traer ahora a Blitzwing, que aquí es donde me doy cuenta que hay de Voyagers a Voyagers, ya que no todos tienen la misma masa, la misma
o el mismo tamaño. Eso es algo que me gusta, y estos Voyager son los que valen la pena. Estos que son un poco más robustos y que valen lo mismo. Ahora vamos a traer aquí a un Autobot ya clásico, nuestro querido Hound, que vemos que es un poco más chaparrito que Starscream, y tal vez se entienda porque Starscream es casi del mismo tamaño que Megatron, o incluso superior en cuanto a la masa. Y bueno, ya hechas estas comparaciones, vamos a transformar a Starscream. Vamos a quitarle su lanzamisiles. La mano la vamos a dejar así. De hecho, vamos a retraer la de el otro lado. Vean, así es como tiene que conectar. Y bueno, aquí ya está hecho esto. Ahora vamos a empezar con las patas del robot. Que ustedes lo que van a tener que hacer es retraerlas así. Van a hacer esto así. Y que de hecho aquí tiene un pequeño poste que ahí ustedes están viendo, y aquí tiene esta pequeña hendidura, la cual ustedes van a tratar de unir. Y pues ahí ya, como están viendo, están formando las turbinas del jet. Ahora vamos a retraer sus dedos, y así igualmente nos deja libres este poste que va a ensamblar en esta parte de la pierna. Y ahora, esto, si ustedes quieren, pueden bajarlo o pueden mantenerlo así. La verdad es que por ahora no importa demasiado. La parte de las piernas pues ya está hecha. Ahora vamos a retraer lo que son los brazos. Vamos a quitar esta pieza que la verdad es algo frágil. Voy a tratar de liberarla lo más... Vean. Es lo único malo de esta pieza, pero se puede volver a poner. ¿Cómo iba? Va así. Creo que es la única falla en esta figura. Muchos dicen que es un oversize del Starscream de Dark of the Moon. Yo la verdad, este es mi primer Starscream. No sé si sea real. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es retraer esta parte trasera del jet que ven. Aquí hay unos postes, aquí están las hendiduras. Ustedes van a hacerlo de esta forma para que esta parte del robot vaya hacia abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es alzar esta parte, digamos que de la entrepierna de Starscream. Vamos a hacer la cabeza un poco hacia atrás y vamos a retraer todo. Ya ven que aquí se acomoda. Vamos a cerrar. Y ahora lo que vamos a hacer es retraer el brazo. No lo vamos a retraer completamente, ya que eso nos va a ayudar a que ensamble a la hora de colocarlo aquí adentro. Ustedes van a poder verlo más adelante. Eso sí, tiene su como que su chiste al momento de transformarlo. Uy, que se cayó. Ah, ya fue. Fue la parte que les digo que es muy frágil. Es lo único malo de esta figura. Pero es ahorita vamos a conectarlo. Que vean, salió disparado. Yo ni me di cuenta. Pero en sí la figura no está rota. Es solo un pequeño detalle que tiene. Ahora, para evitar eso, y creo que es un paso que me salté. Tienen que guardar esto y retraerlo. Y vean, así ya nos quitamos la lata de andar preocupados por esa pieza. Así ya está comprimido y ya no nos va a molestar demasiado. Ahora lo que vamos a hacer es meter esta parte del jet, que es un poco complicado, ya que se necesita algo de presión. Veamos si lo puedo meter como se debe. Y ahí está. Vean, ya que está de esta forma, aquí tiene un poste y aquí también tiene un poste en lo que es la muñeca de robot o la mano. Y vamos a ensamblar, vamos a repetir el mismo proceso de esta parte del brazo. Que les digo, necesita un poco de presión. Pero una vez que está dentro, pues ya es muchísimo más fácil. Vamos a comprimir con tal de que embone, y ahora sí vamos a hacer esto hacia abajo.
vamos a retraer esto para que así el jet tenga estabilidad y esto, la parte de la nariz, no se venga hacia abajo. Y ya casi terminamos esto. Lo que deben de hacer es como que jugar con ella, tratar de que salga completamente para que embone en la parte de los pies. Vean, aquí tiene estos postes y es donde deben de embonar la figura. Y ya casi está transformado nuestro Starscream. Vamos a hacer hacia atrás estos paneles y vamos a tratar de que embone esto. De hecho está como que en un poste, el cual ustedes deben de llevar hacia abajo. Vean, ahí se pudo observar perfecto. Y repetimos lo mismo. Y ahí está, ahora sí embonó bien. Creo que es la primera vez que transformo bien a Starscream. Por último, el lanzamisiles. Lo que vamos a hacer con él es que aquí tiene estas dos hendiduras. Aquí hay dos postes, los cuales vamos a colocarlo de esta manera. Y al fin tenemos a nuestro Starscream transformado en su Jet F-16, me parece que ese es. Y tiene detalles también, aquí tiene este logo, que creo es el primer Decepticon que tiene logo. Vean, ahí se alcanza a distinguir, que es algo que me gusta. Aquí también tiene el logo de las fuerzas aéreas. Tiene este detalle del camuflaje, que la verdad es que a mí me gustó más esta versión que la versión de los tatuajes, que en sí pues él se hizo como que esas heridas o esos tatuajes, pero eso es en un cómic de Transformers, que la verdad deberían de explicarlo en las películas, pero bueno, eso ya es punto y aparte. Ahora vean por debajo, ustedes pueden decirme que sí, el robot está hecho bolita, pero la verdad es que deben de poner ustedes mucha atención como para notar todo o todas las partes que conforman al robot, porque para mí se ve muy muy bien. Y ahora aquí pues puede verse como que es el modo volando, o no sé cómo quieran llamarlos ustedes, pero también si ustedes hacen estos trenes de aterrizaje hacia abajo, y aquí también tiene uno escondido, vean. Si ustedes lo posan en el suelo, verán que se ve muy muy bien. Así que eso es algo más que me gustó de esta grandiosa figura. Aquí vamos a comprarlo con Soundwave, que este es un clase deluxe. Este es Soundwave contra Starscream, que es un clase Voyager, que pues se nota la diferencia, la ingeniería de transformación, que como les digo, ese Soundwave pues tiene una mochila. Starscream está muy bien distribuido, por lo que la verdad es que ese Starscream me gusta demasiado, que incluso en el modo Jet es casi similar o tal vez un poco más chico que el modo Jet de Megatron, pero está muy muy padre esta figura de Starscream. La verdad se lo recomiendo si ustedes todavía no la tienen, ya que han pasado ya creo que como unos 4 o al menos 3 años desde que salió esta figura al mercado. Yo hasta apenas la he conseguido porque pues quise volver a estas ondas de coleccionar los Transformers, que Studio Series me ha convencido de algunas figuras como esta, y de otras pues la verdad no, que no voy a traer toda la colección porque traer a más de 80 Transformers al canal es muy imposible. Solamente traeré como que si acaso el 20% de esa colección, pero eso ya lo veremos. Pero bueno, mis queridos modicanos, les repito, esta figura vale mucho la pena. Si ustedes pueden conseguirla en esta versión, consíganla. Si ustedes consiguen la versión de los tatuajes, que la verdad no recuerdo qué Studio Series es, pero lo único que cambia, además de la pintura, es que en vez de traer el lanzamisiles este, trae la sierra, que es con la que
amenaza a Optimus en la de Transformers Revenge of the Fallen. Esa es en una escena eliminada, por supuesto. Y que, la verdad, a mí en lo personal me gustó más el molde de lanzacohetes que... vean, está muy bien hecho, tiene su detalle. Lo malo de esta figura es que esto es de un plástico suave. Pero bueno, ¿qué se le va a poder hacer? Vamos a embonarla de nuevo al Jet. Que no quiere. Ya, ahí está, la verdad. Que es una muy, muy buena pieza, muy recomendable. Ojalá y el estudio serie siga dándonos estos grandiosos moldes, que la verdad es que valen muchísimo más la pena. Así que bueno, ya sin más, yo me despido y nos vemos en los próximos videos.